qué tal, linda? Sí. ¿Chévere? Sí. Bueno, nos faltan solamente 5 fichas. ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jennifer Andrea Stupiñán. Jennifer, ¿de dónde vienes tú? De Soacha. ¿De Soacha? ¿Y en qué colegio estudias? En la Escuela Normal Superior César Navarro. Muy bien. ¿Te parece un poco? ¿Nos va a ver tú? ¿Cómo te llamas? Capa. Caterina, ¿tú de dónde vienes? De San Pablo de los Morros. ¿Qué rico? ¿Y en qué colegio estudias? En la institución educativa de Tita Pablo Valero. ¿Listo? ¿Y está lista para colocar la siguiente ficha? Y la ficha de... Nos falta una ficha porque son 7 maravillas, ¿cierto? ¿Quién tiene la séptima? ¿Faltan dos? A ver, ¿quién tiene la siguiente ficha? Nos falta una maravilla. Son 7 maravillas, nos falta una. La luna de Bogotá. Pero falta una más. ¿Ustedes saben cuál es la ficha que falta? Ya están todas las maravillas, eran 7 maravillas. No, mira, la cuna de Torta, Nevado de Cocuy, Occidente, Boyacá, Villa de Leyva, Paipa, Piedra Montellanera, Tunja. ¿Cuál es la octava ficha? ¿Alguien sabe? Yo no creo, ¿será que sí? De pronto, ¿pero quién tiene la octava ficha? A ver, vamos todos a buscar la octava ficha. Vamos a preguntarle a todo el mundo dónde está la octava ficha. ¿Tú la tienes? ¿No? ¿Tú la tienes? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Quién te da la octava ficha? Yo la tengo, yo. ¿Quién la tiene? Yo. Señor, ¿y usted por qué tiene la ficha si los niños son los que participan? Porque yo tengo la ficha más importante. No, señor, pero ¿él es papá de alguno de ustedes? ¡No! ¿Usted cómo se llama? ¿Usted qué hace, señor? Entreguele la ficha a un niño, por favor. Yo me llamo Juan Carlos, soy amigo de todos estos niños, por eso tengo la ficha más importante. Muy bien, muchas gracias, pero no entiendo, se supone que eran 7 maravillas. Voy a hacer, ¿cuál es la octava ficha? La octava.
propósito de que la octava la pueda disfrutar, pero también la pueda gozar, cuidar, y de esa manera podamos disfrutar todos los días de nuestra siete maravillas. Todos los niños de mi departamento tienen la inteligencia, todos los niños
niños de mi departamento tienen la habilidad y no piensen que están en circunstancias difíciles. Sin ningún complejo, estoy seguro que los niños boyacenses tienen la oportunidad de hacer parte de la raza más importante de nuestro país, y por eso si lo planean van a llegar muy, pero muy lejos. Entonces, eso es lo que quería contar. Muy bien, un aplauso para esas palabras, muy bien. Del proceso de planeación y de cómo hacer que nuestras vidas a un futuro lleguen a ser importantes, llenadoras e inspiradoras cada día para cada uno de nosotros, vamos a poner un video que cuenta cómo empezó el señor gobernador Juan Carlos Granados Becerra.